¿No me vas a responder? ¿Ah? Diana, déjanos solos, por favor. Andrés. Déjanos solos, por favor. Después hablamos, estoy antes. ¿Tú también, Carlos? ¿Tú también me estás traicionando? No, hermano. Yo no te he traicionado ni estoy en contra tuya. ¿Vas a negar lo que acabo de escuchar? No. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Sí. Sí he estado enamorado de ella todo este tiempo. Ay, ¿por qué, Andrés? ¿Por qué tenías que entrar en ese momento? ¿Por qué? ¿Cómo te voy a recuperar, mi amor? ¿Cómo? Nos hemos hecho tanto daño que no sé cómo lo vamos a lograr. Me muero de ganas de decirte la verdad, de que me abraces, que me beses. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué me pones estas pruebas tan duras? Tú me llevaste a hacer esto, Cecilia. Hubiera sido más fácil si tú hubieras sido con este imbécil y no hubieras involucrado a mi hija. Entiéndelo de una buena vez. No me vas a alejar de mi hija. ¡No! Si tocas ese teléfono, este cerdo muere. ¿Entendiste? A ver, Santiago. ¿Así es como crees que vas a recuperar a tu hija? Matando a alguien. Refundiéndote en la cárcel. ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate! Papá. Papá, por favor, ya cálmate, ¿sí? Papá, vamos a solucionar todo, por favor. Baja el arma. Papá, por favor, te necesito conmigo. No hagas algo que nos vaya a separar más. Por favor, ¿sí? Vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar tú y yo, papá. Por favor. Con hora de salvarte, Roberto Meraz. Ya, papá, ya vámonos. No, Manuel, tú no te puedes ir. Ya, Cecilia, por favor. Pero es que ya no sé. Cecilia, mamá. Déjalos que se vayan. Mamá, no me puedes prohibir que vea o hable con mi papá. ¿Ok? Porque yo también puedo hacer cualquier cosa. En este momento puedo hablar a la policía y decir que este cerdo intentó violarme y que tú se lo permitiste. Es posible, ya. ¿Te gustaría que lo intentáramos? No. Lo intentamos. Por favor, Cecilia, cálmate. Déjalos que se vayan ya, por favor. Ya. Voy a estar con mi papá mientras se tranquiliza. Regreso al rato. Vamos, papá, por favor. Ay, Dios mío, lo que nos faltaba. Ay, Dios. Ahora me explico muchas cosas. Con razón estabas tan necio con que no me casara con ese cuento de que le iba a hacer sufrir, ¿verdad? No, hermano, por favor, no digas tonterías. Te lo dije y lo sostengo. Estaba pensando en su bien. No quería que te casaras con ella porque la ibas a hacer infeliz, como efectivamente ocurrió, ¿o no? ¿Diana fue infeliz contigo, sí o no? Carlos, no me mientas. Lo dijiste porque te querías quedar con ella. ¡Ah, por favor! Ahora lo entiendo todo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no me importa en lo absoluto. Repártansela. ¿Qué estás diciendo? ¡Abre los ojos! Ella solo te quiere a ti. ¿No te das cuenta de lo que está sufriendo? ¿No te das cuenta de todo lo que siente? Carlos, para mí Diana está muerta y enterrada. Yo me voy a dedicar a mis hijos y a mi empresa. Y en cuanto a ti, ahórrate la molestia de venir aquí. No te quiero volver a ver en mi vida. Hermano, ni siquiera me dejaste hablar. Ni siquiera me dejaste exponer. Casi. Compréndeme, Leonardo. Mira,
Yo necesito vivir sola. Yo tengo que encontrar un apartamento lo más pronto posible. ¿Qué pasó? ¿No me vas a contar? ¿De qué? No entiendo. Han pasado tantas cosas que ya no... Esta repentina necesidad tuya de irte de aquí, ¿lo haces porque de verdad necesitas un espacio o porque no quieres que Andrés sospeche que tienes algo conmigo? Leonardo, no es nada más eso. O sea, sí, pero no. Yo quiero hacerme de un entorno. Quiero tener mi espacio, mi apartamento, mis cosas. ¿Y no estás poniendo en riesgo todo lo que quieres proteger, Diana? Esa gente te demostró que no están jugando. Y sola vas a estar más a merced de Roberto y Denise. No. Al contrario. Al contrario, así le va a ser más fácil comprobar que yo estoy haciendo lo que ellos dicen. De esa manera yo protejo a Andrés y a la gente que quiero, Leonardo. Leonardo, no me veas así. Ya quedó muy claro que a mí no me quieren hacer daño. Sí. Sí, eso ya quedó claro. Hay otros que te hacen sufrir más. Eso es parte de lo que me toca, Leonardo. Es el camino que yo elegí. ¿Vas a seguir dejando que Andrés te haga sufrir como lo hizo hoy? Diana, mírame. Vámonos de aquí, Diana. Empecemos una nueva vida, tú y yo solos. Es que no puedo. Leonardo, no puedo, perdóname. Es que por más que yo lo intento, yo no puedo estar sin Andrés. No puedo estar a su lado como antes. No sé, a lo mejor este no es el momento para que él y yo seamos felices. Leonardo, por favor, entiende mi necesidad de irme de aquí. Mira, yo estoy muy agradecida contigo. Te has portado como... Como el hombre interesado en ti que soy, Diana. Pero que no te quiere presionar y te va a dar tu tiempo y tu espacio. Mira, el que se va soy yo. Te dejo aquí bien segura y yo me voy a cualquier otro de mis hoteles para evitar sospechas. Es el ser más bello del mundo, de verdad, pero no. Yo no puedo aceptar. Leonardo, tengo que encontrar un sitio que yo sienta mío. Mío, mi cama, mis cosas. No una habitación de hotel. Está bien, te mando a la gente de la inmobiliaria para que escojas el departamento que quieras de los que tenemos libres. ¿Estás enojado? No. Sí, no te enojes. Si no me entiendes tú, entonces ¿quién? No me enojo. Simplemente pienso que sería más fácil si te dejaras ayudar de verdad. ¿Estás enojado? No me puedo enojar contigo, Diana. Y lo sabes. Ascanio. Señor. Vete por el coche. ¿Le pasa algo, señor? ¿Eh? ¿Le pasa algo? ¿Es algo de la señora Diana? Porque si es algo... Ascanio, haz lo que te digo, ven por el coche. Con permiso. ¿Por qué te viniste a meter en mi vida, Diana? Pero es que no tiene la culpa de nada. Y yo que pensé que confesar lo que sentía por ti me iba a hacer sentir mejor, Diana. Pero no es así. Siento que me estoy muriendo en vida. Perdón, ¿se puede? Adelante. Ay, disculpe que lo moleste. ¿Me puedo sentar? Por favor. Pues, mire, señor Carlos, yo necesito que usted me explique qué es lo que está pasando. Porque, mire, toda la gente en la oficina está como loca y parece como si tuvieran el alma en un hilo. ¿De qué me habla? Ay, no se haga. Bien que sabe de qué le estoy hablando. Toda la oficina se enteró que se peleó con su hermano. Él salió que echaba chispas. Ay, tiene razón. Sí, ya sé lo que me va a decir, que soy una metiche, sí. Pues, sí. No te preocupes, Yolanda. Yo entiendo que te preocupes por lo que pasa en esta oficina. Solo te pido que le tengas paciencia a mi hermano. Vienen tiempos duros. Y sé cómo se pone cuando no le salen bien las cosas. Ay, pues... Yo de verdad espero que se arreglen sus problemas. Y ahora peleado con Diana, esto va a ser un infierno para los dos. No solo para ellos. El infierno ya empezó para todos, Yolanda. Así que prepárate. Mira, está este en Palmas y hay un par más en Polanco. Wow.
Ay, Elena, es que no sé, están muy, muy grandes, lujosos, y yo... ¿Por qué no me dejas los folletos y vamos viendo, no? Bueno, y tú me dices. Sí. Diana, te noto un poco preocupada. ¿Pasó algo aparte de Denise y Meraz en la oficina? Pues... Ay, Elena, es que